Buenas tardes. Quiero referirme en este momento a dos temas de la mayor importancia. En primer lugar, manifestar mi inmenso pesar por el asesinato de ocho miembros de la Policía Nacional, el subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra, John Jairo González. José David Pérez, Darlin Rodríguez, Jorge Pacheco, Giovanni Rodríguez y José Alejandro Sade. Asesinados cuando presuntamente miembros del Clan del Golfo, hoy la hipótesis más probable de la autoría de esta organización, hicieron estallar un artefacto explosivo en jurisdicción de San Pedro de Urabá Vereda el Tomate. También hemos conocido que en la acción murieron tres terroristas del Clan del Golfo en esta operación contra la policía. Esta eh, operación contra nuestra policía nacional reviste de luto a toda la fuerza pública, a todo el gobierno y yo diría a toda la nación y refuerza nuestra voluntad para desmantelar definitivamente al Clan del Golfo. Seguiremos dando los resultados que el país conoce eh, y esta clase de acciones, repito, lo que hacen es renovar nuestra decisión y nuestro entusiasmo. Yo le ruego, general Mendoza, que transmita a las familias de nuestros compañeros policías el rechazo, el pesar y, por supuesto, el acompañamiento que se les hará a todos y cada uno de esos miembros de las familias para tratar de que su pena sea por lo menos llevadera. En segundo lugar, se ha conocido un comunicado en el cual se da noticia sobre el supuesto asesinato de los periodistas ecuatorianos secuestrados. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto que aparece firmado por un supuesto frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP, y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Deseamos, sí, el mejor de los finales para este acto rechazable del secuestro de los tres periodistas. Hemos manifestado a los señores ministros de Defensa y del Interior del Ecuador en esta mañana, en dos ocasiones, nuestra voluntad de cooperación, de coordinación y sobre todo de respeto y seguimiento a la línea de comunicación que sobre este tema lidere el gobierno ecuatoriano. Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido eh, ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las fuerzas armadas y las autoridades policiales eh, del Ecuador. Entonces, eh, mi llamado es a que esta, este terrible atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de ciudadanos ecuatorianos que ha emprendido presusta, presuntamente un ciudadano ecuatoriano como es guacho, pues pueda resolverse de la mejor manera posible. Es nuestra decisión mantenernos al lado del Ecuador en todas las cosas que requiera para coordinar, para cooperar y para ponerle fin a este hecho de verdad muy preocupante y trágico.